venga, ya está. Ay, es que tengo que... Voy a apagar el cigarro porque merecen mi respeto. Y como no puedo ser un buen ejemplo, soy una peor advertencia. Tengo una invitada. Claro que creo que ya, ¿ve? Es muy llevada. Sí, soy muy llevada. Se llama María López Levy y es la razón por la que yo no me morí cuando se murió mi hija Mariana. Porque yo tenía que cuidar a María López Levy, sí, que tenía 9 años. Y bueno, fue una aventura. Decirles de la adolescencia de María, híjole, no me atrevo. No. ¿No quieren saber? No. Fue horrorosísima. La peor. La peor. Pero hubo momentos fantásticos de risa, viajes hartos. Un día fuimos al Museo del Niño. Ay, sí. ¿Cómo se llama ese museo tan lindísimo? El Papalote. Y vimos una película del Nilo. Y me dijo, quiero ir al Nilo cuando salimos. Y entonces trabajaba yo en Televisa y ganaba muy bien. Al día siguiente le hablé a la agencia de viajes y nos fuimos a Egipto, sí, y agarramos un barco. ¿Por todo el Nilo? Por todo el Nilo hasta la presa de Asuán. Me la querían comprar. Con camellos. Pero me iban a pagar con camellos, unos embatolados. Y María debe de haber tenido 12 años. No, tenía 10. O sea, yo fue un trauma para mí. Sí, fue muy fuerte. ¿Que te quisieran comprar? Sí, y que tú cotorrearas con ellos. O sea, en algún momento dudé así de, ¿sí me va a intercambiar? ¿Me va a vender? Sí. No, para nada. Bueno, María. Un round. Viene. El tal Pato, mi hijo, nos organizó unas preguntas. Tremendas. ¿Cuál es la peor cosa que hiciste cuando eras aborrecente? No manches. Es que hice muchísimas. Híjole. Si quieres, puedes lo contar. No, es que no se me ocurre de tantas que hay. O sea... María no podía llorar. Ah, sí. Desde que murió su mamá, nunca pudo llorar. Estaba atorada. Sí. Y lo sacaba de otras maneras. Lo peor que hice, yo creo, así como... Tal vez no fue así una travesura de jijiji, fue algo muy feo. Justo como no podía llorar, como no podía sacar todo lo que estaba viviendo, lo sacaba de otras maneras muy feas, entonces... En secundaria era súper bully, y la verdad me arrepiento muchísimo. Se volvió bully, ella. Y le quiero pedir perdón a todas las personas que llegué a lastimar. Lo entiendo perfecto, no se justifica, pero estaba pasando por algo muy oscuro. Eso fue lo peor que hice. Sí. Ser grosera y mala onda con otras personas. Sí, hasta la corrieron del colegio. Sí. De lo bully que era. Me invitaron a salir. Te invitaron a salir. Ahora tú me tienes que preguntar a mí. A ver, cuéntame una travesurota que hiciste. Así, en tu vida. ¿Travesura? Travesura muy, así, increíble. Me fui en un barco con mis hijos, mi mamá y mi sobrina. Y que me gusta un pelirrojo. De esos como capitanes, y que me invita a que regrese yo al barco. Era un barco que iba, cruzaba el canal de Panamá y bajaba por Brasil, y me fui de polizón. Bueno,
Y luego el pelirrojo, que no podía estar cerca de mí porque estaba prohibido. Y yo con aquel esfuerzo. Pero fue, ¿eh? Sí. Pero fue padrísimo porque conocí bien Venezuela, Bahía, Río de Janeiro y después Buenos Aires. Sí. Y ahí sí el pelirrojo se hizo presente y fue un romance como... Tórrido. ¿Eh? Tórrido. Como aquel de Cary Grant y Deborah Kerr, que se llamaba, quién sabe cómo, que se enamoraban en un barco. Eso fue bonito. Luego a él le dieron varios infartos y se volvió odioso. Ah, no, no, no. Sí, mi vida. Los infartos no son buenos consejeros. Creo que no es tan buena onda. Ahora tú me puedes preguntar algo a mí. Yo, ¿a quién has amado más, más? Es que no los he dejado de amar. Yo creo que lo que más... Se quedan para siempre. Sí, sí. O sea, lo que más amo en mi vida es a ti y a mis hermanos. A yo mis sí. cuatro hermanos, a Paula, a José Emilio, a Santiago y a Julia. Son mi adoración, aprendo de ellos, aprendo de ti y llenan mi vida de alegría y amor. Muchísimo. Ellos. ¿Fui muy estricta? No, para nada. No, pero con ciertas cosas que me, o sea, que yo no imaginaba que tenías que ser estricta, lo eras, o sea, con la puntualidad. Ah, no. O sea, yo le pedía favores así de, Babi, ¿me puedo ir a entonces una fiesta con no sé qué cuates y shalala, bla, bla, bla? Y ella me decía, perfecto, tú ve y haz lo que tengas que hacer. Pero si quedas a una hora, llegas a esa hora. Y obviamente yo de puberta insoportable, era así, ahora como me dijo que llegara a las 12, lo último que voy a hacer es llegar a las 12. Bueno, pero te daban las 5, yo no, que no sé en qué te distraías. No sé, unos taquitos. Echando. Sí, cuando lograba yo localizarte con el teléfono, me contabas que estabas abajo de un puente echándote unos tacos. Es que acá hay un puente con las mejores costras del mundo. Entonces, ¿y yo? O sea, no me comía una, mami. Me comía como 7 en lo que se me bajaba, regresaba. Y luego no tenía llave. Así. Yo le tenía que abrir la puerta. No, ya. Y me caía el duro cierzo invernal. Sí, tremenda. La puntualidad de María Sierra... francamente deplorable. ¿Y ahora? Muy. Como que es que ya entendí que, o sea, es por respeto al tiempo de los demás, ¿sabes? ¿Cómo no voy a saber? Sí, la puntualidad es cortesía de reyes. Y sí, o sea, sí es algo... importante. Muy importante. Mis tres hijos han sido muy, muy puntuales. Sí. Y ¿sabes? O sea, también es odioso sentirte correteado. O sea, a mí me encanta llegar media hora antes para poder hacer mis cosas, tomarme mi café, escuchar música, sin estar así. Ya empiezas tu día todo alterada. Sí, no. Yo me tengo que despertar a las 7, 7:15. Ok. Pero entonces, para que no se me haga tarde, me despierto a las 5:30. Me encantó. Yo me despierto a las 6 ahora. ¿Qué? ¡Horror! ¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo? ¿Y ya sabes lo que voy a contestar? ¿Qué Bali? Sí, yo igual. ¡Y tú igual! ¡Qué suave! Sí. Pero María se fue a Bali un mes sola. Hace no mucho, ¿eh? 2 años. Bueno, ella se fue de la casa por un... sujeto de cuyo nombre no me quiero acordar. ¿Está bien? Cuando tenía 18 años. Y después le ha dado por viajar sola. Cuéntales de la clase de chorrillo que te dio en la India. No, un chorrillo
explosivo que me agarró, o sea, el primer día que llegué, aparte llegas a Delhi, todo es nuevo, de repente ves a un chango en la calle y luego una vaca que pasa y se hace popó y luego un señor cocinando ahí al lado y yo así de... No. Muy mal. La India y tú no. No, y algo me dieron de comer que claro que me cayó mal y claro que esa noche tomaba un tren a otro lugar y obviamente me descosí, me estoy descosiendo todo el tren. Fatal, porque cuando fui al baño... Era un hoyo en el suelo, o sea, con cosas alrededor. Y veías las vías pasar. No, yo estaba así de que, wow, esto sí me va a marcar. Esta experiencia sí me va a marcar. Acabé yendo a un hospital, donde la persona que me atendió no sabía hablar inglés. Entonces yo tenía que agarrar como un medio acento, como así de, hello, my name is. Así, no sé, como muy chistoso para podernos comunicar. Y entonces llegué y dije, no, pues ya le voy a explicar. Y le expliqué así 5 minutos todos mis síntomas. Y al final me dijo, no speak English. Yo, no, por favor. ¿Y ya. No te dio medicina? Sí me dieron medicina. Me dijeron al principio, ¿sabes qué? Te vas a tener que quedar 2 semanas. ¡Qué horror! No, y dije, si me quedo aquí interna, sí me va a dar algo. Entonces decidí decirle, no, I leave tomorrow Mexico, goodbye, so give me medicine. Give me pill, he give me pill, I take pill, ya. Ay, mamita linda, el capricho que hiciste para que te regalara yo un coche de... buena marca. Ay, no. Porque una amiguita tuya, su mamá le había regalado una camioneta de esa marca. Sí. No, es que como que cuando estás en esa edad, o sea, cuando estás en la adolescencia, que te estás buscando, ¿no? O sea, que estás tratando de definir quién eres, ese tipo de cosas materiales te flashean y sientes que te definen. Y mucho por el contexto en el que estás rodeado, pues empiezas a tomar esas decisiones. Entonces, yo dije, no, es que yo, para ser feliz, necesito un carro del año, no sé qué marca, horrible, y súper irrelevante, y al final... Pregúntenme cuántos años lo pagué. No, pero al final no me quedé con ese coche, obviamente. Y a la fecha, sigo teniendo mi cochecito mágico, 8 años, y es el mejor coche. Si llegara un genio y me cumpliera 3 deseos, el primero, que mis hijos, incluyendo a María, a quien adopté, fueran felices y estuvieran logrados. El segundo, que apareciera un buen hombre de mi edad, con la vista medio nublada, para que no se diera cuenta de mi panza, de que las boobies las tengo acá, y que quisiera ser mi novio. No marido. Novio. No le vuelvo a firmar a nadie. Amante. No, ya esta edad, hijita. Nada más lo quiero para ir al cine. Compañero. Un compañero, un camarada. Y me faltó uno, ¿verdad? ¡Ay, que tenga yo salud para seguir trabajando en la tele hasta que cumpla 122, como la señora francesa que ya les contamos la historia, que dejó de fumar a los 117! Yo tengo la esperanza que me haga Dios el milagro de dejar el cigarrito a los 117. ¿18? No, no me conformo así. ¿Tú? ¿Yo? A ver, te miro de frente para que no me vayas a decir mentirosa. No, es toda la verdad. Yo nada más pediría 2. ¿Cuáles? El primero es que se sanara el corazón de todas las personas del mundo. Ay. Y el segundo es paz para todas las personas del mundo. Esos son 17. Ella es más generosa que yo, ¿vieron?
Es una linda persona. Pero no aprendí de ti. Sí, fíjense que nos pasamos a querer bastante. Un poco mucho requeteado. Sí, porque aunque se haya ido con ese mal hombre a los 18 años. Ya pasamos esa etapa y nos amamos profundamente. Sí. Estoy muy orgullosa de ser la abuela de María, que es una fotógrafa extraordinaria, que tiene una vida espiritual muy importante, que está buscando todos los días cómo ser mejor ser humano, y lo está logrando. Gracias, amor. Me lo heredaste, baby. ¿Te lo heredé? Te amo, te amo, te amo. Adiós, ya no me estén espiando. Nos vamos a dar de besos.